In our digital world, advances in technology have completely changed the way we access and share information. Social media has enabled us to shift from being passive receivers of information to becoming producers and editors of content, giving more people a voice. But there are also growing concerns around the use of social media as an instrumental platform to spread harmful content, such as hate speech and disinformation. This has had significant impacts on conflict dynamics and peace. For instance, in 2018, Facebook recognized that the platform was being misused in Myanmar to fuel division and incite offline violence against the Rohingya people. More recently, following the riots at the U.S. Capitol building in 2021, Twitter and other companies suspended Donald Trump's account, arguing there'd be a risk of further incitement to violence. While it's difficult to establish that online hate speech or disinformation directly causes or correlates to offline violence, there is growing evidence that some violence has been instigated online. Every second, more than 10,000 posts are shared on social media. To moderate this huge amount of content, platforms are using a mix of automated and human interventions, and increasingly relying on artificial intelligence to detect hate speech and disinformation. But social media platforms admit they have limited capacity when it comes to training AI in minority languages, or having trained human moderators who speak these languages. What this means is that content moderation cannot be applied universally, and incitement to violence and disinformation can spread faster in developing and conflict-prone countries, where there are already political tensions. To address these challenges, we urgently need to find global solutions that can be adapted to local contexts. This is the aim of UNESCO's new project, Social Media for Peace. Launched in early 2021 and funded by the European Union's Instrument Contributing to Stability and Peace, the project is being piloted in three countries: Bosnia and Herzegovina, Indonesia, and Kenya. In each of these countries, UNESCO is investing in research to analyze how harmful content is circulating and consulting with communities that are most affected. We're also mapping how these issues are being addressed by local authorities and social media platforms through community guidelines and legal regulations. Bringing together multiple stakeholders, including tech companies, researchers, civil society organizations, media, and peace-building communities, the project will use the research findings to help define solutions that can effectively curb harmful online content at a local level. Lessons learned on the ground can help to drive stronger global solutions and promote the use of social media for peace in every country across the world. Violent extremism is affecting all regions of the world. Yet it also generates waves of solidarity. But what next? How to build the defenses of peace in the minds of women and men? Education can help prevent violent extremism. Global citizenship education provides young people with the skills to dialogue and think critically. It helps young people challenge their assumptions, broaden their horizons, and engage meaningfully with others in their communities in order to build peaceful and sustainable societies. It involves parents, the family at large. Welcome back to UNESCO's headquarters in Paris. Pues bienvenidos de vuelta a la sede de la UNESCO en París. La pedagogía
y las políticas educativas es algo importante para la estrategia y plan de acción de Naciones Unidas sobre los discursos de odio. Los formadores y los docentes son centrales para atajar de raíz los motores de los discursos de odio, para que surja una nueva generación de ciudadanos digitales capacitados para acotar estos discursos. Necesitamos nuevas herramientas, nuevos métodos y una mejor capacitación. Este tipo de esfuerzos requieren que se movilicen las autoridades educativas para que haya entornos seguros del aprendizaje y fomentar el espíritu crítico y las habilidades para el diálogo y la comunicación que se necesitan en cualquier sociedad democrática y pacífica. Este será ahora el objeto de nuestro panel de alto nivel número 2. Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches a aquellas y aquellos que estén conectados en distintas partes del mundo. Y para aquellos que se vuelven a conectar con nosotros, esperamos que hayan podido celebrar interesantes charlas en sus sesiones en paralelo. Así que, de nuevo, un saludo. En el marco de este papel nos vamos a centrar en aquellas políticas y pedagogías, en el tipo de educación que necesitamos en este mundo para poder forjar sociedades más pacíficas y sostenibles para todas y para todos. Amplio y vasto tema. Muy brevemente, pues voy a presentar a los oradores y oradoras que van a abordar este tema. En primer lugar, Su Excelencia el señor Tiago Brandão Rodrigues, ministro de Educación de Portugal. Su Excelencia tiene un título de química y un doctorado en ese mismo campo. Tengo ganas de preguntarle por qué no enseña usted química, pero se lo preguntaré en otro momento. Su tesis ganó un galardón en 2008. Bienvenido, señor Brandão Rodrigues, Su Excelencia. Es un honor realmente el poder contar con su participación en este panel. Susan Hopgood, a continuación, es la presidenta de Education International de Australia. La señora Hopgood comenzó su trayectoria como profesora de matemáticas en escuelas secundarias en Victoria, en Australia, y ahora forma parte del Sindicato Australiano de Docentes. Se convirtió en pues un miembro activo de este sindicato con representación a nivel regional y nacional. Desde que es presidenta de Education International, ella también pues se desarrolla su labor a nivel internacional. El doctor Kumbu Bolivarri, perdón, la doctora Kumbu Bolivarri es la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. Tiene un doctorado en Historia Económica de la Universidad de Cheikh Anta Diop en Senegal. También fue ministra de Educación y de Alfabetización en Burkina Faso y ha llevado a cabo importantes labores de investigación en torno al derecho a la educación para distintos organismos internacionales. El señor Refat Saba es el director general y fundador del Centro para la Creatividad de los Docentes en Palestina y el secretario general de la campaña árabe a favor de la educación. También es presidente de la Red Árabe a favor de los derechos humanos y la educación en pro de la ciudadanía y más recientemente fue elegido presidente de la campaña mundial a favor de la educación y se convirtió en miembro tanto del Comité Rector para la Educación 2030 como del Comité Rector de la Educación No Puede Esperar. Creo que he presentado ya a todos, salvo a Felisa Tibits. Un saludo que
pues ostenta la Cátedra de Derechos Humanos y Educación Superior. Colabora con la Universidad de Colombia y de Utrecht. Su labor de investigación ha incluido la paz, los derechos humanos y la educación mundial a favor de la ciudadanía, la reforma de planes de estudio, la pedagogía crítica, la educación y los movimientos sociales, los derechos humanos y la enseñanza superior y su transformación. Un saludo, Felisa. Bien. Muchas gracias pues a todos los panelistas por su presencia. Vamos a iniciar nuestro debate sobre el papel importante que desempeñan las políticas y las pedagogías a la hora de acotar los discursos de odio. De manera general, merced a la educación, destacaremos pues en particular el papel de esas políticas y pedagogías en el seno de este panel. Bien, creo que vamos a poder pues ofrecer la palabra a Su Excelencia, el señor Brandão Rodrigues, en su calidad de ministro de Educación de Portugal. ¿Qué tipo de pedagogías piensa usted que son necesarias para poder hacer frente al complejo fenómeno que representan los discursos de odio? Y además de esto, ¿qué tipo de políticas son necesarias para apuntalar este tipo de iniciativas y pedagogías? Disponen ustedes de 4 minutos cada uno para sus intervenciones. Y si queda tiempo, retomaremos la palabra después. Señor, dispone usted de 4 minutos. Muchas gracias, estimada moderadora. Por supuesto que no voy a explicar por qué un bioquímico es ministro de Educación en Portugal. Igual entonces que una ex periodista es ministra de Educación en Ghana, en su país. Bueno, aprovecho para saludar al secretario general de Naciones Unidas y a la directora general de la UNESCO, a nuestra estimada moderadora y a nuestras y nuestros distinguidos panelistas. Es realmente un placer el estar hoy con ustedes para debatir de aquellas estrategias que pueden permitirnos luchar y controlar los discursos de odio que sabemos que constituye una clara violación de los derechos humanos y una auténtica amenaza para nuestras democracias. Y el papel importante de los programas educativos formales y no formales es algo que se ha de tener en cuenta. Las escuelas, además, son espacios obligatorios para luchar contra los discursos de odio. Los docentes tienen pues un papel esencial que desempeñar en esta labor absolutamente vital. Y el Ministerio de Educación de Portugal ha buscado proporcionar una educación cívica sólida para todos los educandos como una herramienta central de concienciación para luchar contra estos discursos y también para otros comportamientos discriminatorios y hostiles. Los valores de la ciudadanía y la lucha contra la violencia, la intolerancia y los discursos de odio se presentan de manera transversal en el principal documento que enmarca los planes de estudio. Es decir, que a la luz de nuestra estrategia y de nuestros planes de estudios, el perfil de los educandos al final de su instrucción obligatoria ha de permitirles que cuenten con conocimientos como lenguaje, matemáticas y ciencias, entre otras cosas. Pero es algo que requiere también espíritu crítico, ser capaz de cuestionar a las instituciones, buscar soluciones creativas y comprender nuestros deberes y también nuestros derechos. Y lo que se pretende es que los jóvenes, una vez que acaben esta instrucción obligatoria, sean ciudadanos con las habilidades humanas, sociales y culturales que les permitan cuestionar de manera crítica la realidad, que puedan seleccionar la información y tomar decisiones con conocimiento de causa que fundamenten los principios fundamentales de todas las sociedades democráticas.
que respeten la diversidad cultural y religiosa, la dignidad humana y la solidaridad, y que rechacen todas las formas de discriminación y de exclusión social. El desarrollo de estas competencias, de estas habilidades, es posible gracias al aumento de la autonomía y a la flexibilidad en la gestión de los planes de estudios en nuestras escuelas, basándonos en el hecho de que las necesidades de aprendizaje tienen que identificarse con desarrollando habilidades transversales para forjar a buenos ciudadanos. Hemos procedido a la luz de esto para considerar que los planes de estudio son una estructura flexible y dinámica que puede introducir en distintas asignaturas escenarios o hipótesis para preparar a los educandos y a los ciudadanos para su plena inserción en su sociedad del siglo XXI. Para retomar los discursos de odio y la promoción de los derechos humanos, esto evidentemente es algo transversal. Así que nuestra estrategia nacional en aras de la educación a favor de la ciudadanía a través de las asignaturas de nuestros planes de estudios contribuye al proceso de aprendizaje que incide positivamente en los comportamientos, en las relaciones personales y culturales de nuestros educandos y fomenta el desarrollo de habilidades en aras de una cultura democrática. Temas como los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la interculturalidad son obligatorias a todos los niveles de instrucción para y la prevención de esos discursos de odio es uno de sus objetivos. También para fomentar el respeto de la diferencia y los derechos humanos. Así que tenemos una beca para escuelas sin violencia que se desarrolló con toda una serie de estrategias y actividades para concienciar sobre la diversidad de los comportamientos agresivos en las aulas. Contribuye a la identificación de las señales de alerta que indican que puede estar habiendo acoso o ciberacoso. Esta beca no, este plan es algo que fomenta distintos enfoques en las escuelas en materia de prevención y promueve la divulgación de las prácticas propicias para unas escuelas más inclusivas en las que todos los jóvenes y los niños se sientan seguros. La educación y, por supuesto, nuestro sistema educativo, nuestros maestros, nuestros directores, nuestros docentes son algo central. Pero, como decía, la educación no puede quedar al margen de todas las dimensiones de la ciudadanía, los que hay que formar desde su edad más temprana, y por ello nosotros tenemos la obligación de que la tolerancia sea la base de nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias, Excelencia. Ahora quisiera pasar al presidente de Education International. Su organización representa, la voz de 30 millones de educadores, de docentes en el mundo. Según su experiencia, ¿piensa usted que el discurso de odio es algo que deba tratarse a través de la educación? Y de ser así, ¿qué tipo de política es necesaria para preparar a los docentes y a los educandos para abordar este tema tan amplio? Creo que hubo un problema técnico, dice la presidenta. ¿Pudo escuchar mi pregunta? Sí, sí, muchísimas gracias. Pude escuchar su pregunta y luego todos desaparecimos. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta que me ha cursado. Me parece excelente hacer esa pregunta a los docentes sobre la educación. Yo estoy convencida de que la educación tiene un papel crítico que desempeñar. Y ya han hablado los distintos oradores en las distintas sesiones de la importancia y cómo la violencia o el distinto tipo de ataques deben ser combatidos. No solamente
solamente determinadas personas transmiten este discurso. La gente normal, la gente común también puede hacerlo. Es importante que los profesores, las comunidades tengan las oportunidades de tratar estos temas desde distintas perspectivas. Y la educación da también la oportunidad para que todos en todas partes puedan cambiar y puedan apoyar a los estudiantes, a que ellos mismos aprueben estos cambios y fomenten la lucha contra el discurso de odio. Hay interacciones en los medios, las redes sociales, y creo que esto puede crear un espacio para la reflexión, diálogo y comprensión que ha disminuido. Entonces, yo diría que es importante incluir estos temas en los programas de educación para así lograr que los profesores estén armados, equipados con la información necesaria para poder combatir este tipo de cosas. Los educadores necesitan libertad para interpretar los programas de estudio de manera amplia y poder tratarlos desde distintos ángulos. Hay muchos ejemplos en donde los profesores se ven un poco maniatados en cuanto a los temas que pueden abordar. Son temas complejos. Los profesores deben tener una autonomía profesional para tratar una serie de temas y asuntos con sus estudiantes. Es importante desarrollar el pensamiento crítico para luchar contra la desinformación, las falsas noticias, los mensajes de odio. Muchos sistemas educativos en el mundo tienen un enfoque muy estrecho sobre lo que es la educación, sobre todo, bueno, aprender a leer, escribir. Creo que también hay que incluir la libertad de expresión en la educación que se imparte. Y los gobiernos deben fomentar esto. La educación, desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de género, promoción de la igualdad, la buena ciudadanía, la diversidad, la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Tenemos que hacer esfuerzos para que el sistema educativo pueda incluir este tipo de flexibilidad en sus enfoques y que haya la flexibilidad necesaria para que los profesores puedan abordar estos temas con sus estudiantes. Creo que el contexto también es muy importante. Tenemos que familiarizarnos con los movimientos que existen ahora para descolonizar la educación a todos los niveles. Es importante tener conciencia de estos movimientos. Y hay posiciones distintas. Hay que lograr que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. Nuestro país lucha contra el odio, contra pensamientos de supremacía de una raza sobre otra. La cultura indígena debe tener un lugar importante en nuestros programas pedagógicos y debemos desarrollar un programa de diversidad. Y eso contribuirá ampliamente a la lucha contra el discurso que transmite odio.
Es importante que todas las comunidades puedan participar de manera igualitaria en los distintos contextos. Es importante tratar estos temas estructurales y lograr los cambios pertinentes para que se trate de una educación más inclusiva. Acabamos de celebrar el centenario de la transformación de la crítica de la pedagogía. Y bueno, muchísimas gracias, lo quería señalar. Sí, gracias. Disculpe que le haya pedido que acelere, pero es que tenemos muy poco tiempo. Usted es ponente especial sobre el derecho a la educación. Señora Kumbu Bolivarri, es importante señalar el vínculo inherente entre la libertad de expresión, de opinión y el derecho a la educación. El primer derecho que aprenden los niños es el derecho de expresión. Ah, cuando se les pide que hablen, pues es para que se expresen, ¿verdad? Desde la temprana edad. ¿Qué tipo de educación piensa usted que necesitamos no solamente para que el niño pueda hablar, sino para que aprenda a defender sus derechos y ejercer sus derechos humanos, derecho de expresión y derecho a tantas otras cosas más? ¿Cómo equilibramos todo eso? Muchísimas gracias. Es un placer para mí participar en este panel. Excelencias, señoras y señores, voy a hablar francés. Y quería decir que en relación con este tema me parece que deberíamos ir más allá. Para mí, en un primer tiempo, no se trata solamente de decir si hay que partir de la expresión de la temprana edad, que tal vez sea el nivel básico, fundamental, sino más bien la expresión de todas las partes que participan en una sociedad. Esto es lo fundamental. Esta expresión libre, expresión de confianza. Creo que antes que nada esto es lo fundamental y con toda sinceridad quiero decir que he escuchado a quienes me han precedido en el uso de la palabra y decir que estoy de acuerdo. El primer elemento importante es saber qué tipo de sociedad queremos construir, qué mundo queremos tener, cuál es el mundo que queremos, la sociedad que queremos. ¿Queremos una sociedad pacifista, una sociedad de paz, de solidaridad? ¿Queremos construir una sociedad en donde exista el respeto a la diversidad del otro? Esta sociedad de tipo igualitario, sociedad en donde no existe la discriminación, porque esto es lo que los derechos, derecho de expresión, derecho a educación, los derechos humanos nos propone. Y esta es la primera cosa fundamental, los valores de la sociedad, los valores humanos, los valores del mundo, los valores de la sociedad que queremos construir. Debemos tener una política educativa basada en la construcción de esos valores. Y como dice usted, la base fundamental es la educación desde la más temprana edad. Ahora, esta educación de los niños pequeños debe enfocarse dentro de su contexto global, formal, informal, y también los demás espacios de aprendizaje que existen. Y para mí es eso, la articulación entre los distintos derechos, la interdependencia de los mismos, pero también la interconexión entre los distintos tipos de enseñanza, desde la más temprana edad hasta la enseñanza superior y la educación formal, la educación informal y la educación espiritual.
todas estas educaciones deben ponerse en el tapete, debemos hacernos las preguntas pertinentes de manera crítica, porque en este sentido la pedagogía es esencial. Algo como alguien como Pablo Freire, como educador, él propuso una pedagogía abierta, una pedagogía que permite la descolonización, que lucha contra la discriminación. Y si logramos implementar este tipo de pedagogía, habremos dado un paso fundamental. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, gracias a usted. Ahora la señora Saba, presidenta de las grandes alianzas de la sociedad civil que se centran en la educación y sobre todo en la promoción de los derechos de educación para todos. ¿Qué tipo de política, de pedagogía piensa usted que puede ayudarnos a luchar contra el odio y los discursos de odio? Sobre todo en un mundo cada vez más digitalizado. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. En realidad, me gustaría hablarles desde dónde estoy. Estoy más familiarizado con esto. La educación, que es uno de los ejemplos fantásticos de cómo podemos luchar contra el odio. Mi experiencia como profesor. El miedo. ¿De dónde viene el odio? A veces nos preguntamos por qué nos odian. El principal recurso del odio es el miedo. Cuando tienes miedo de algo, lo odias. Y tratamos, ¿verdad?, de atacar eso que nos asusta, que nos atemoriza. Las personas que viven en el miedo, que viven marginados, en zonas marginadas, que viven en exclusión, que viven en situaciones sumamente negativas. Sin saberlo, desarrollan a veces discursos contra los demás. Y esto muchas veces lleva a estas personas a escribir cualquier cosa, lo que les pasa por la cabeza. Si no les gusta algo, simplemente lo atacan. Ahora, lo peligroso con esto es cuando esto ataca a la educación. Históricamente, en nuestra región, digamos que hay dos dimensiones para la educación, la social y la académica. Y desafortunadamente, muchos ministros se centran en los resultados académicos. Basan sus políticas, la formación de los docentes, en función de los resultados académicos. Quieren ver que sus estudiantes logran cosas en matemáticas, en ciencias, pero no les importa, por ejemplo, si desarrollan mayor grado de responsabilidad. Y en muchos países desarrollan indicadores para logros académicos o resultados académicos para la educación, pero no cuentan en realidad con indicadores precisos para los resultados sociales de la educación. Hablamos de educación cívica o educación para la ciudadanía, ciudadanía global. Y por eso, la verdad es que no les importan estos resultados. No consideran que estos resultados sociales forman parte del futuro. Entonces, hay una brecha entre los resultados sociales y los resultados académicos, porque un joven que vive en el miedo, experimenta miedo en su aula de clase, no puede tampoco lograr buenos resultados pedagógicos o académicos.
Pero ¿cómo saberlo? No tenemos indicadores, no tenemos seguimientos del resultado de este tipo de cosas. Hay profesores que enseñan de manera tradicional y no le permiten a los estudiantes cuestionar el contexto de la educación o lo que dice en los libros de texto, porque bueno, considera que está escrito, que forma parte de nuestra historia y que el estudiante no puede preguntar ni impugnar el contexto. Y tampoco hay diálogo. Esta pedagogía, esta manera de enseñar, este medio escolar no permite que el estudiante se desarrolle. Por eso la estrategia de enseñanza se basa en la memorización, en el aprendizaje de memoria, Alcaletre. Y se le enseña al estudiante que lo que tiene que hacer es repetir lo mismo, la historia de los padres, reproducir sus valores. Por eso las escuelas siempre reproducen los mismos valores. Por eso esta cultura no es interesante. Hay personas que dicen entonces somos los mejores, tenemos la mejor religión, tenemos el mejor idioma, la mejor idiosincrasia. Y entonces para enseñarle a la gente que somos los mejores, devaluamos a los demás. Y al devaluar a los demás, utilizamos teatro, videos, dibujos para desacreditarlos. Y al hacerlo, nos desacreditamos nosotros cuando uno pasa a ser una persona chauvinista. Se desvaloriza uno mismo, su propio país, su propia nación. Por eso, sin saberlo, a veces creamos nosotros mismos una cultura del odio y la reflejamos en cada paso que damos. Y ahora quisiera referirme a los profesores. Queremos enseñarle a los profesores educarlos y formarlos, porque esto tiene que ver con la política. No se puede crear una situación democrática en la escuela sin un entorno político democrático en el país, y muchas veces el gobierno no quiere crear este tipo de entorno de libertad en el aula. Por eso nosotros pues reproducimos esos modelos. Así que para poder luchar contra el discurso de odio que aumenta cada vez más, tenemos que ir a la raíz, ver dónde se encuentra el problema, de qué tenemos miedo, porque no hay libertad política en el país. Si yo no tengo derecho de hablar, tengo miedo. Si yo soy víctima de la exclusión, no puedo vivir, no puedo hablar. Y los profesores tradicionales le enseñan a los estudiantes pues lo que tienen. Porque, bueno, tampoco hay seguimiento ni nadie cuestiona al profesor que lo que está enseñando no es correcto. Y ese es un círculo que se reproduce y se reproduce. La mayoría de los profesores son profesores o docentes tradicionales que tratan de transmitir sus propios valores y los reproducen. Ah, discúlpeme, por favor, le voy a rogar que concluya. Sí, decía, la estrategia que me parece a mí debemos utilizar es la de cambiar. Cambiar de la estrategia pedagógica a la de pensamiento crítico, cooperación, debate, para que el estudiante pueda generar sus propios conceptos y también aportar lo que aprende fuera de la escuela. Y en segundo lugar,
Una educación comunitaria. La educación tiene que aprobar este esquema educativo. Y hay un ejemplo muy interesante en la lucha contra el odio, gracias a esta campaña. Hay centenares de organizaciones de distintas regiones, distintos idiomas, distintos sexos, distintos países, distintos colores. Y esto puede tener éxito mediante la unidad de las personas de esa región. Muchísimas gracias, señor Saba. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra al profesor Tibbetts, que es educador y está en la cátedra de la UNESCO de Derechos Humanos y Educación. Pregunto, en sus investigaciones, según la de la intersección, historia, derechos humanos, decisiones democráticas basadas en valores y pluralismo político, y su investigación en formación de los docentes en el contexto sudafricano, ¿qué nos puede decir usted de la pedagogía y de la importancia también de las políticas para garantizar la implementación exitosa de pedagogías de transformación que nos lleven al éxito? ¿Y qué tipo de lecciones podemos aprender del contexto sudafricano? Perdone que esta pregunta sea tan multifacética, pero es que su experiencia es muy interesante. Sí, muchísimas gracias. Es un honor para mí participar en este panel con estos colegas. Ahora, yo debo hacer una respuesta un poco resumida. Yo creo que sí que es fundamental. La política es importantísima. Tener alguna estrategia sistémica de prevención para luchar contra los problemas cuando surgen en el sistema educativo. Necesitamos incluir estándares mínimos y también la sensibilidad para combinar distintas situaciones y para aumentar la autonomía de los docentes y su desarrollo de capacidades. Yo creo que podríamos ver 5 áreas en donde puede haber innovación, que han estudiado los expertos en el ámbito. Yo he hecho también investigaciones en este sentido y lo que dicen los expertos es que debemos crear conciencia entre los estudiantes, docentes y padres y representantes de que el discurso de odio puede llevar a problemas psicológicos muy importantes, cuál es el efecto en otros, y mantenerlo muy presente. Y las políticas de odio deben ser combatidas con políticas importantes que han mencionado los miembros del panel, cómo luchar contra la desinformación y cómo luchar contra el acoso, la humillación. ¿Qué tipo de medidas debemos propugnar a nivel nacional y a nivel de la escuela? Yo creo que hay que crear mecanismos de información, de reporte, cuando se presentan este tipo de discursos de odio. Esto, naturalmente, a nivel educativo. Y esto alienta, y debemos alentar a los estudiantes a que trabajen con a que trabajen con los estudiantes y que desarrollen este tipo de esfuerzos en las escuelas, estrategias que deben desarrollarse en el entorno educativo. Y por último, pero no de último, las prácticas de los docentes en el aula. Me gustaría referirme a la investigación que yo he realizado con Susan Hopkins y sobre la educación y democracia, incluyendo una serie de estrategias para los profesores, los docentes, pensamiento crítico, participación, inclusión, democracia.
técnicas para reconocer los discursos de odio, metodologías para tratar cuestiones delicadas, un diálogo sobre estos temas, cómo tratar entonces, por ejemplo, a un estudiante racista, es algo que ayuda a los docentes a gestionar sus propias emociones y a tratar este tipo de situaciones. Son herramientas importantes pues, para los docentes para poder lidiar también su propia, por ejemplo, trayectoria. Es algo que existe ya en Sudáfrica para que puedan tratar también su propia vivencia de el apartheid. Tenemos entonces que tratar esto para poder facilitar el diálogo en las aulas y es algo que requiere capacitación para tratar cuestiones difíciles como estas, proporcionar guías de fácil utilización que puedan adaptar a las aulas en función de las necesidades, enlazarlo con los planes de estudios, incluir ejemplos históricos, por ejemplo, para tratar cuestiones difíciles de nuestra sociedad, islamofobia a la luz del nazismo, para tratar nuestros desafíos actuales y, por último, alentar a los directores a apoyar a los docentes en sus esfuerzos en las aulas. Este es un esfuerzo colectivo que ha de ponernos a todos manos a la obra y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Felisa. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, dice la moderadora. Esta es la parte en la que sintetizamos habitualmente las cosas y debatimos, pero ya no tenemos tiempo. Me pregunto entonces si me pueden decir rápidamente con qué se quedaría cada uno de ustedes. Su excelencia, ministro, ¿con qué se quedaría usted? Tiene medio minuto. Sí, cómo no. Hemos de seguir tratando este asunto, que es un asunto fundamental y, por supuesto, que el trabajar en las aulas es algo muy distinto de un país a otro, como hemos tenido la oportunidad de escuchar, pero a nivel internacional, multilateralmente, regionalmente y nacionalmente, hemos de seguir combatiendo los discursos de odio, porque sabemos que es uno de los ingredientes que puede dar pie a algunas de las peores cosas que hemos visto de que la humanidad es capaz. Hemos ocuparnos de la educación formal, pero no hemos de olvidarnos nunca de la educación no formal e informal, porque sabemos que también en esos espacios podemos forjar los elementos que ayuden a nuestros jóvenes a ser la generación que se merecen ser. Señora Hopgood, dispone usted de 20 segundos. Políticas para los docentes es algo central para el aprendizaje profesional y la autonomía y el tiempo que dependen para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias y para crear espacios en los planes de estudios y entre asignaturas para que se traten estas problemáticas. Sí, doctora Bolivarri, 15 segundos. Thank you. Excelente moderadora, gracias. Bien, pues para mí son los valores fundamentales, esenciales, como la aceptación del prójimo, el identificarse con la sociedad, el estar incluido, el espíritu crítico es algo muy importante. Y la diversidad cultural y, por supuesto, también la empatía para que cada niño y cada ser humano acepte también al prójimo, el sentir compasión. Y, en definitiva, para mí también la solidaridad internacional. Y aprovechemos para dar las gracias a la UNESCO y le felicitamos por ello porque es algo muy importante el proseguir con este trabajo. Y, por supuesto, que estamos a su disposición para proseguirlo con la sociedad civil y con los investigadores universitarios. Gracias. Thank you.
Muchas gracias. Y ahora el señor Saba, ¿a qué se refería por ese miedo? Tiene 10 minutos para decirnos cómo enseñar a olvidarse del miedo. Las personas han de amarse unas a otras, porque no se puede luchar contra todo, pero el amor es necesario. Y nosotros no solo estamos enviando a los niños a las escuelas para que sepan trabajar, sino también para preocuparse por los demás. Y hemos de pensar pues más en esa vertiente social de la educación. Muchas gracias. Ahora sí que realmente nos hemos quedado sin tiempo. Así que gracias. Ha sido una conversación muy interesante con la que hemos de proseguir. Muchas gracias a todas y todos por haber participado en la misma y sigamos adelante con ella. Hasta luego.